be free. Yo conviví con él, tuve la suerte de convivir con él y aprender muchísimo de él en el rigor trabajando y en muchas otras cosas. Tuve la suerte de que actuó conmigo porque era una persona tremendamente fuerte de carácter, entrañable, simpático, violento. Era una mezcla de cosas apasionante. Sus casas, en general, son umbráculos donde está el fuego. En este caso, el sol está dentro y nosotros fuera. Por lo tanto, la lámpara, allí donde está, convierte al mundo en una casa, como queríamos demostrar. Por lo tanto, la lámpara es la quinta esencia de la cabaña primitiva de Coderre, porque, como dice Borges, si consideramos que la lámpara es una lef es el punto donde están todos los puntos del espacio. Por lo tanto, aquí están todas las casas posibles. Lo que me parece más importante del libro y de la exposición que ha hecho Antonio es que en el fondo es esa sensación de que uno se encuentra con un tema que es pequeño, que es parcial, un pelo que sale de un sitio, los muebles de Coderre, y tirando de él se desarrolla toda una exposición que habla de toda la obra de Coderre. Uno puede imaginar, digamos, esas persianas como los párpados de los ojos y esa lámpara un poco como el interior del ojo, ¿no? Y ahí yo creo que está el mundo de Coderre, en un mundo en el cual hay un equilibrio constante entre aquello que le está llegando y aquello que está saliendo, no de su cerebro, sino de sus ojos. El libro, no lo he dicho al principio, tiene una estructura como de ida y vuelta. Hay una reflexión sobre cómo los objetos son paradigmas espaciales, del objeto al espacio. Hay otra reflexión donde se muestra cómo su arquitectura acaba codificándose tanto espacialmente que cada parte de la casa aparece casi como un objeto, del espacio al objeto. Agradezco mucho, Antonio, la excelente exposición que ha hecho. Efectivamente, hay cosas que él ha contado que no están en el libro, aunque en el libro hay muchas más cosas de las que él ha contado. El libro, por increíble que parezca, se puede comprar, incluso se vende aquí mismo, también en vuestras librerías más próximas. Agradezco también mucho a Luis y a Emilio que nos hayan acompañado esta tarde y singularmente a Miguel, que ha tenido el humor de venir desde tierras lejanas. Y a todos vosotros, vuestra asistencia, muchas gracias. Estáis invitados a lo que queráis. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away. Both under influence, we had divorce to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above. Night of magic brush, the star, the simple touch, one night to breathe.